Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Lugares Olvidados. Hoy las sensaciones son extrañas, pues tengo la sensación de estar caminando por un inmenso vertedero. Vamos a conocer los restos de lo que fue una gran empresa, vamos a visitar sus oficinas y os mostraré un poco lo que hay por aquí. No albergo grandes esperanzas en este vídeo, pues estoy viendo demasiada basura y no sé, pero bueno, creo que todo lugar olvidado se merece un... Tiene una historia que contar y se merece que su historia sea contada. Y eso es lo que a mí me gusta hacer, contar las historias de estos lugares olvidados, evidentemente. Entonces, pues os invito a descubrir conmigo los restos de lo que fue una gran empresa. Vamos allá. La fábrica Rubiera se creó en 1970 y estas que vamos a visitar son una de sus instalaciones que estaba situada en el término municipal de Villaquilambre, en León. Vamos a ver sus oficinas. Este edificio consta de tres plantas que están situadas alrededor de una gran chimenea. Aunque poco queda de su estado original, porque como veréis en unos minutos está totalmente vandalizado. Seguramente debido a que esta chimenea está protegida por patrimonio, decidieron conservarla y alrededor de la misma levantar sus oficinas. Camino con una tensa sensación por el pasillo mientras el sonido de los cristales acompaña mis pisadas. No es un lugar en el que uno a solas se encuentre muy cómodo. Al fondo tenemos los baños de los trabajadores de la oficina. El silencio dentro es absoluto, solo se escuchan los coches de la carretera que pasan a mis espaldas y el sonido de mis pisadas, rompiendo los cristales del suelo. Subimos a la segunda planta. Esta empresa estaba dedicada a la fabricación y material de construcción,
más concretamente forjados y estructuras de hormigón. Llegó a contar con más de 100 empleados. Aún así, os vuelvo a repetir que es muy extraña la sensación de caminar por este edificio. Y en más de una ocasión tuve que parar y afinar el oído, pues pensé que alguien había entrado, pero solo era mi subconsciente y los sonidos que produzco al pisar. Los baños de la segunda planta, y aquí concretamente me quedo parado, pues me parece que escucho voces afuera y unas pisadas que suben por la escalera. Pero allí no hay nadie. Os aseguro que la mente en estos lugares en ocasiones juega malas pasadas. Pese a estar completamente destrozado y no tener ni un cristal intacto, su estructura es sólida. Y a día de hoy no hay peligro de derrumbe. Cierra en 2015 por la crisis del sector de la construcción y es sometido a concurso de liquidación y subasta. Tras cerrar, pues ya podéis comprobar el estado actual en el que se encuentra. Disquete. Y no solo uno, decenas de ellos, con los datos de la contabilidad de la empresa. Cuando un edificio se abandona y cierra sus puertas, sin que nadie se haga cargo de sus instalaciones, sea por el motivo que sea, comienza su saqueo, su ruina, su abandono y su decadencia. Pisando cientos de papeles, disquetes y cristales, me dirijo a la tercera planta del edificio.
En todo momento, esa enorme chimenea cubierta por la hiedra nos acompaña y nos observa durante nuestra visita. Ella ha conocido a todos los trabajadores que pasaban por la empresa, ha visto sus idas, venidas y ha contemplado sus reuniones durante años. Ahora es testigo muda de la ruina que envuelve al edificio y del día que llegó el silencio y se instaló definitivamente en sus oficinas. Me da la sensación de que cuando todo cerró, las cosas que no pudieron venderse, los ordenadores, los teléfonos y algunas más cosas quedaron aquí. Pues por el suelo he visto algún teléfono y algún monitor de ordenador. Monitor. Fijaros, aún tiene un post-it que alguien dejó con un número de teléfono. Alucinante. Un montón de documentación, carpetas, todos los datos referentes a la empresa quedaron aquí. Datos privados, como suele pasar, nombres, direcciones, teléfonos. La peligrosa situación de este edificio que estamos viendo y las instalaciones exteriores que podremos ver en unos minutos ha sido denunciada en varias ocasiones, pues es muy peligroso adentrarse por aquí. Todo lo que rodea esta fábrica se ha convertido en un vertedero ilegal de todo tipo de enseres. En el exterior no quise dedicarme a filmar la basura que me rodeaba, pero os aseguro que alucinaríais, pues había de todo. Algunos se creen con el derecho de destrozar esto y traer aquí su basura, pensando que esto es un vertedero. Al fondo de este tercer piso estaban situados los baños, cada planta tenía sus baños propios. Bajamos a la primera planta, cruzamos la zona de la chimenea para ver una planta anexa a esta zona de oficinas. Aquí estaban situados los baños de los trabajadores de la fábrica y donde se cambiarían para entrar en su turno de trabajo. Les rogamos que por el bien de todos, por favor, utilicen la escobilla. Gracias. Salimos al exterior. En esta gran nave estaban situados los hornos para la fabricación del material.
Al fondo estaba situada la zona donde se almacenaba para su secado. Cuando la fábrica cierra y cesa su producción, se deja mucho material que aún se conserva almacenado en los patios, sin ningún tipo de vigilancia. Quizá pensaron que era más costoso llevárselo a otras fábricas que tienen que dejarlo aquí. En 2016, concretamente el día 28 de septiembre, un incendio provocado con tres focos asola las instalaciones de la fábrica, quemando el poco material que quedaba dentro. Fijaos, por aquí son los raíles donde iría toda la maquinaria, toda por esta zona. Este lugar es enorme, es increíblemente grande. Podría tirarme horas y horas grabando aquí. O sea, si lo quisiera grabar todo en detalle, este vídeo duraría unas 5 horas. Os voy a poner algunos planos generales, pero es inmenso. Por aquí va toda la maquinaria. También el detalle de los grafitis que hay por todas las paredes. Esta inmensa nave era la zona de carga, en la cual, mediante enormes grúas puente, cargaban los camiones para la distribución de su material.
Por toda la nave vi un montón de carteles relacionados con la prevención de riesgos laborales. Estos aún siguen colgados en las paredes de una fábrica fantasma. Os dejo una curiosa representación de los mismos. La gente se marcha, los edificios cierran y en ocasiones mueren como las personas que guardaban en su interior. Aunque si alguien se lo propone, puede encontrar una buena historia que contar. Me voy de la fábrica fantasma con una extraña sensación. Quizás melancolía y una pizca de tristeza me acompañan a cada paso que doy hacia la salida. Curiosas sensaciones, pienso, que producen ciertos lugares.